Cuellar busca Abel i no el troba. Troba Lupidio enganxat a la banda esquerra de l'atac grana. Fa un bon retall Lupidio, busca centrada cap a dreta, no. La busca per cap esquerra, no. Se'n va cap a la frontal de l'àrea, fa la passada per Bolo. Bolo per Diego, remata Diego! La centrada al mig de l'àrea. L'ha deixat passar Bolo, la controla Diego, punt de penal, remata, Diego la fa entrar, 17 minuts, segona meitat, nou estadi, marca Diego, Nàstic 1, Diego Torres, Numancia 0. Fue una jugada de Lupidio, que estaba en banda izquierda, que recortó para adentro y metió un pase interior con la pierna derecha, creo. La dejó pasar el Bolo y nada más dejarla pasar tenía yo, creo, no me acuerdo el jugador que era, pero me estaban agarrando de la mano izquierda. Solo pude controlarla perfecta para dejarla a huevo. La pegué con la izquierda, como que la paró el medio portero y entró a cuentagotas. Y ahí fue ya, Pinilla, algo como fuera presión, porque sabíamos en ese momento que lo teníamos ganado. Teníamos que hacer ese gol. Y fue algo que dijimos, hostias, lo tenemos hecho, porque sabíamos perfectamente que no nos iban a remontar. Muy importante salir del hotel y ver a toda esa marea grana que se dice que nos acompañaron desde la Plaza La Fonfue, ¿no? Sí. Hasta allí. Desde el casino, desde el Hotel Imperial Tarraco, sí. Eso, fue en la del casino. Hombre, el ver todo eso ya te estaba metiendo al partido. Claro, nosotros llegamos con una sensación de decir, ya íbamos muy concentrados, y luego salir a calentar y ver ya prácticamente todo lleno. El partido fue bueno, yo creo que dominamos bastante, pero la clave fue esa, fue el toque de ese gol. Ese gol sabíamos, lo hemos dicho siempre, que como nosotros nos pusiéramos por delante era muy complicado. Se jugó bien, tuvimos más ocasiones, pero fue ese gol el que realmente dijimos, hostias, nos mirábamos y decíamos, ¿lo tenemos hecho? Evidentemente, importantes ha habido muchos. Cuando subimos a la segunda B, de los play-off, al final son todos importantes, pero ese fue, yo creo, que el con el que te quedas. Y el gol de Diego contra el Numancia, pues, sabíamos que nos acercaba muchísimo al objetivo y recuerdo cómo lo celebramos, al lado del banquillo, todos tirados ahí en el suelo. Lo que pasa es que ese partido del Numancia sí que es cierto que iban pasando los minutos y dices, ostras, me cago en Dios, con lo bien que iríamos a Jerez ganando este partido y que solo nos hace falta esto, pero ostras, al final llegó y de qué manera. Dieguito Torres, yo creo que se lo merecía, yo creo que Dieguito Torres, junto contigo, había una base ahí de jugadores que habíamos subido de segunda B. Sí, de segunda B, que erais emblemas, Codina, Manolo, Pablo Abel, Serrano, Serrano, Chus. Ostras, gente súper importante para el club. Yo creo que Diego era, pues bueno, como era el de arriba, era el killer de los años anteriores, yo creo que se lo merecía y yo creo que, bueno, la alegría fue inmensa. Yo ese día era, no sé, estaba como en una nube, ¿sabes? O sea, yo creo que no jugué ese partido y yo era feliz, ¿sabes? Me acuerdo cuando metió Diego, la felicidad de todo el grupo, de todo el equipo, ¿sabes? De prácticamente tocarlo ya con los dedos, ¿sabes? De decir, ya lo tenemos prácticamente hecho. La victòria de Numancia crec que és la que acaba de consolidar aquesta idea, és la que guanyant a casa amb un partit molt trebat, que no va ser fàcil, va ser molt complicat, però que vam acabar traient al davant i allí vam dir, ara ja ho tenim, ara ja el que queda, l'únic que podria passar és que ho perdéssim. Jo recordo, sí, molta més tensió, per mi, a nivell personal, amb el partit anterior a casa contra Numancia, de viure-la amb més necessitat, de dir, s'ha de guanyar, perquè el considerava que aquella victòria ens podia apropar d'una manera tan definitiva a l'ascens, que la millor, si no se guanyava el día al Numancia, sí que estabas obligado después a hacer muchas más cosas. Y la verdad que ganar ese partido, ostras, es que fue muy emocionante porque ya nos vimos que dependíamos de nosotros mismos y al siguiente partido ya era jugarte el poder ascender, ¿no? Con una margen de 3 partidos, es que eso era increíble.